Venga, ahí vemos un tenguereche en un palo. Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video. La presentación fue un tenguereche. Miren, me vieron qué chivo. Miren, la Ali ahí anda transmitiendo. Hola muchachos. Aleluya. Ay, qué chivo. Vamos a presentar ahorita. Miren la vista. La Mufasa. Ah, viene un carro. ¡La cigüeña! Saludos desde Houston, Texas. Buen día. Saludos a Pe, gracias por estarnos viendo. Muy bien, está Fran, ve. Un medio empujoncito le. Bueno, gracias a todos los que están conectados y también andamos grabando videos aquí por este otro lado. Tengo dos cámaras. No hay lo cual ver. Aquel carro lleva ahorita sacate para las vacas. Uh-huh. Lo he mencionado en muchas ocasiones que estamos en una zona ganadera y agrícola. Por el viento, tal vez. Allá va, a ver. Sí. Ya, allá va el carro. Sacate para las vacas. Y esa es la ruta alterna. La que ya les mostramos en un video anterior, que nos asustan, ¿no? Ya lo van a ver. Ali, aquí no se hallan garrobos, cuzucos, conejos. Yo me imagino que sí. No, ya lo han de ver acabado. Aquí, aquí. Ya no han de ver. ¿Tú sí sabes? Miren, mucha. Andamos locos. Miren, la Ali va transmitiendo. Contarles que la Ali se tiró por bajo del cerco. Miren rayones que andan. Uh-huh. Miren, ahí va Fran. ¿Cómo no pasarse un cerco? Ay, no me estaba fácil. Alcanzo a llegar la pata hasta arriba, ¿tenés? Ahí está. Tengo experiencia. Vamos. ¿Está para acá o para allá? Para allá. Vaya, si los ponemos locos. Bien locos. Y después dice, ¿por qué me habré rayado las patas? ¿Por qué andaré morada la cara? Anda cerquera. Se anda aventando. Saludos desde Houston. Saludos. Saludos a P. Saludos a P. ¿Dónde andan? Pareciera que andan en África. Cuidado con los leones, chavalos. De... pues ahora hemos hallado un par de garrubitos. ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama? Ahí hemos tendido. Vamos para allá. Soltame. Soltame. Quedó trabado la meo. Miguel, ay, Miguel. Vaya adelante. Bueno muchachos, les cuento, andamos ahorita cruzando por el desierto. Ahorita vamos para los Estados Unidos. Rumbo a los Estados Unidos porque nos dijeron que por aquí está una amiga de nosotros. Este man. Este man. Y dejarle una culebra, bueno. A tu amiga, güey. Uy, te confundí. Eres una víbora. Aquí hay más palos de jocote, miren muchachos. No, pero estos no tienen ahorita mucho. Sí tienen jocote. Sí, pero no tienen muchos sazones. Muchas gracias, disculpar el movimiento. Pues, mira, ve. Sí, hay mango. ¿Mango? Simón. Uh-huh. Ahí está la manguera. ¿Cuál manguera? ¿Tienes todo eso, Alison? De mi abuelo. ¿De tu abuelo? Sí. Bueno, saludos para el tío Vidal. Vamos. Papi. Saludos para el tío Vidal. Y para mi mami. Mira, está nos ha permitido entrar aquí a su casa. ¿Te llevan tu carro? No, se lo llevan. A todos, mangos indios, miren, ve mucha. Mango indio, esto. Simón, todo esto. Ah, aquí están, ¿no? Aquí están bajitos. Mango indio. ¿Y qué? ¿Un par de manguitos? Simón. Con salsita, salita. Hay que echarlo. Cortamos. Simón. ¿Qué onda? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo andan de vacilo? Inviten jocotes, dice Juan Bonilla. Miren, ve. Ah. Saludos, Juan Bonilla. Saludos. Este Juan Bonilla tenía rato de no reportarse. Miren, ve, muchacha, qué chulada, ¿eh? Bonilla, la novia lo tiene ahorita. Dani ya no lo deja reportarse. Sí, también.
Y no se reportan. Y ni dan y no se reportan. Qué tóxicas son. Sí, las dos. Y de iguanela. Ay, sí, es cierto. No ha ido todo. Ali, corto. Al alcance de la mano. ¿Cuál? ¿El de arriba o este? O los que usted quiera. Bueno, estos están más chiquitos, estos cortes. A mí me gustan tiernos. Esos que no tienen semilla todavía. Ay, para allá. Miren, me gusta. No, Alfredo, no los aporreyes. Mira qué duro estaba. Miren, me gusta. Todos esos son palos de mango indio. Y de para allá, todo esto para abajo también. Antes todo esto era monte. Antes todo esto era monte. Y todavía. Yo estoy cortando los dedos. Es que te siento esta ayuda. Nos recortan así. Así. Pero así que la gajita no, porque te ayuda. Va a creer. Eso es otro perro con ese hueso. Voy a cortar esto. No corta mucho. Vaya, con eso, sí, porque lastimosamente. Miren qué son. Y no trajimos el chile. Vos para venir a hacer una buena carnita. Sí, hombre, es. Más para abajo tenía la galerita, pero yo creo que ahorita no la tiene limpia. De verdad. Simón Ricky. Ándale. Está aquí, está cerquito. Aquí, mira. Todo el día en una hamaca. Barbaridad. Una hamaca y se acuesta uno en él. En un petate. Qué palizada de árboles de mango, dice Juan. Bueno, y de jocote no has visto todavía. Ahorita te lo voy a enseñar bien. Maestro, es un mango marino. A ver qué. ¿A dónde? No sé, yo creo que no, no me fijé. ¡Estamos locos! Mira, ¿y ese indio? Recoge lo que está bueno. ¡Qué rico este mango! ¿Es indio? Sí, es indio. Los mangos indios son lo mejor. Ay, mira, Juan Bonilla. Todo esto. ¡Ay! ¿Cómo la ves? Y ahí para allá. Mira, me mucha todo esto. Un mango más. Todo esto es monte, dijo H. Todo esto es jocotero. Todo esto para allá, para allá, para allá. Allá anduvimos. Nosotros allá abajo. Aquí hay más mangos indios, miren, ve. Todo esto para abajo son mangos indios. Ahí estaba, pa, ahí estaba. Estaba camuflajeado, escondidito. ¿Quién vos? Dani. ¡Hola, Dani! Ya los atrevo en un día, fíjate que se sorprende. ¿Ahí hace otro? No, ese estaba diferente. Miren que reverde todo lo que se está haciendo. Ahí agarre mango todo lo que quiera. Si quiere para llevar para su casa, también agarre. ¿Estos son viejitos? Porque de aquí que vuelvan a venir. ¿Ali? Ajá. ¿Estos son viejitos? Sí. Enséñalo ahí. Pero no me enfoca. No me enfoca, ahí está. Qué rico es ese mango. Este es este, este otro. Frank, ¿a usted no le gustan las viejitas? Depende, depende, niño. Si tienen pisto, sí, lo hacen. Para que me mantengan. Miren, muchachos, y todavía está floreando más este palo, miren. Mira, aquí ha caído. Sí, hombre, de aquí. Vienen los animales. Por ejemplo. Vienen los animales. Aquí voy. Ay, Alfredo. Mira, Alisa, lo han comido un animal. Si es que aquí vienen los animales. Aquí voy, dice lo... No, yo no estaba viendo sus pláticas. Sí, miren, se las comieron ya. Pero qué bueno que los animales. Estas son ardillas o pájaros. Que se los comen. Es bueno porque los nuestro Señor Jesucristo les da a todos los animales. Sí, a huevo. Sí, a todos los animales. ¿Sabe qué es el detalle? ¿Qué? Que ahorita como no ha llovido, no tienen gusano ni nada. Al caer unas tormentas. La primera, el primer aguaje, los y si tuvieran, ahí se van descolados los gusanos. Sí, proteínas. Sí, los gusanos. No, que el día se comió uno, usted por atrás. Es así. Se comió un gusano montado en un pepino, nada. Ese mango que anda a la cava se ve medio jodido. ¿Este? No, bro, no entendiste. Ah, chifa. Anda con todo, creo, entre los mangos que se comen. Ay. Es que estamos viejitas, bro. Déjele a papá, como que no va a lograr nada, el pobrecito, para estar hablando, ¿eh? Yo lo viejito en el lado. Miren, muchachos, de ahí es papaturro. ¿Va a caer, Alfredo? Eso de ahí es papaturro.
Ya me trabó la lengua. ¿Dónde? Papaturro, esos ojos grandes. ¿Esa? Uh-huh. No. ¿Cuál es el papaturro? Es teca. Ay, teca, es que yo lo confundo. Mira, hay otro, pero está jodido ya. ¿Qué era este de aquí? Ahí está uno abajo. Ah, no, este está mordido. ¿A dónde? También está golpeado. Están golpeados, para que donde se caen se golpean. Quiero ver. Póngate, que aquel día que le dieron sí. Queco, yo estaba en mí. Yo no había visto el video, como yo estaba en la... Vos siempre te mías por Alfredo, man. Sí, Alfredo. No, yo me mío por usted. Mira, me comí un gusano. Este Alfredo. ¿Ya tienen gusano? ¿Ustedes es que no? Sí, tiene... Y este ya lo ve. Ya lo ve. Ah, sí, está bien jodido. Este sí tiene bastante gusano, Ángel, ¿eh? Yo pensé que no tenía. Bien, hombre. ¿Cómo no? ¿Y esto qué es, Alfredo? ¿Usted qué conoce? Esto es palo de café. ¿Ah? Simón. Sí, este es café, mire, es cacao. Ahí tiene semillita. ¿Qué conoce el cacao? Yo me recuerdo que tú eres en la finca Santa Teresa, me vimos con Dios y me vimos viendo el cacao y se parece. Sí, eso es un palito de cacao. ¿Cómo estoy equivocando? Es un palito de cacao y ese es de café, ¿ves? ¿Cuál? ¿Y ese? ¿Qué tipo de cacao es? Ay, pues, ¿por qué me preguntas a mí? No. Hay que preguntarle a Don Vidal Calderón. Ese te va a responder. ¿Cómo se da eso si lo tengo aquí? No, está fresco. Aquí está bastante fresco. ¿Y los quecos creen que pueden tener buen hábitat aquí? Pues yo vi uno que anda con una cama. ¡Eh, no, bo! ¡Queco te dijo! ¡Queco te dijo! No tapes la cara, pe. Enseñémosle los raspones que andas. Anda más raspones, muchachos. Y me los traté de tapar, fíjate. Hoy pero... un trompón le dieron. Y me ensarcé, yo, mira. Juega, miren, ve mucha. Puya, me parece eso. Yo conozco el cacao, mis papás tienen palizada, dice cuando me la va, perdón. Este cacao no es cacao. Hay más manguito, pues. ¿Cuál? Oye, vos. Este es todo donde encontrando. Que este es palito de aguacate. ¿Aguacate? ¿Eh? ¿Y este palito? Ay, mira, se le cayó la ramada que tenía, ¿eh? ¿Y aquí era? Ahí tenía su galerita. Ahí ponía sus hamacos. Ahí veníamos a veces a almorzar. ¿Ah? Sí. Aquí trajimos al padre Ramiro, padre Elvin, al padre... Oscar, al padre Carlos. Para montar la escena de Don Bonifacio. No, hombre, echarse aquí un salpicón de conejo, güey. En la mediodía, con un fresquito de mango. Qué rico. Ya se le cayó. Montamos la serie esa. Con todo y maca se le cayó. Ay, no. Sí, necesitaba. Necesitaba que la arreglara. Alguno de estos. Ahí tiene las cajas, mira. Se pudrió y entonces. Ahí tiene las colmenas. Hola muchachos, ¿cómo están? Alison, pega duro el tóxico de salir de la fiesta. Estaba moreteada, me manda. ¿Qué le pasó a Alison? Se rayó las canillas, dice Juan Bonilla. Algo sí. Así que se aventó allá. Se preguntó, tiempo. Preguntó y respondió al mismo tiempo. ¿Qué le pasó a la Alison? Se rayó las canillas. Es que este man colabora en muchas. Hola Fran, dice Elmer Romero. Hola Elmer Romero. Miren muchachos, manguitos tiernitos, de los que todavía no tienen semillas. Con chile, limón y sal. Ay, sí. De verdad, vos. Bueno, mejor noche, casi buenas tardes. Saludos. En especial para. Gracias. Para mi amor hermoso, Alison Calderón, el lobo de tu cucu, dice. ¿Quién dijo, Coque Mora? Me están invocando, amigos, dice Coque Mora. Saludos, Coque. Y Juan Bonilla dice: ¿cuándo me lleva la Ale ahí a comer su cote? Cuando querás, Juan Bonilla, cuando querás. Sí, no quiso venir, mira. ¡Ay! Tarararán, tarán, pararán. Por ahí abajo está la colmena, ¿ya los enseñaste? Uy. Tarán, tarán, tarán.
Bueno, ya llevamos 15 minutos. Vamos dejando este video hasta aquí, mucha. Sí, pero no le envío. No, mucha. No le envío, no le vayas a hacer. Despedite, Francisco. Bueno, ya anda grabando Alison. ¡Salud! Ahí lo miramos. Cuídense, mucha. Nos vemos en un próximo video. Bye.